Hola, buen día, chicos. Buenos días, señor. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor. Hola, bueno, me alegra mucho que estemos por acá ya en esta sexta semana, chicos. Ya casi finalizando nuestro periodo, ¿verdad? Muchas gracias, muchas felicidades por ser puntuales y estar por acá. Este día en literatura española, pues vamos a ver nuestro último contenido, el cual es el barroco. Para ello les voy a pedir, ¿verdad?, que sigan las indicaciones de la clase. Si usted tiene alguna duda o comentario, puede abrir su micrófono y expresarla. El contenido para esta clase, como les digo, es el barroco, ¿verdad? Por favor, vayan tomando apuntes de la clase en el cuaderno. Esta sería nuestra actividad también, parte de la semana 6 y sería la última. Para la agenda, pues tenemos primero el contenido socioemocional. Posteriormente vamos a desarrollar el contenido. Para ello les voy a solicitar a ustedes que se guíen, ¿verdad?, de lo que yo explique en la clase y de lo que miren en la separata, que está también en la misma guía y acá presente en la diapositiva, para poder realizar apuntes de la clase. Después, como en todas las demás clases, hay que subir la actividad en la plataforma del colegio. Y al finalizar, pues usted puede preguntar si tiene algún comentario, algo que haya leído extra, lo puede decir en la clase. Para la próxima clase vamos a hacer una retroalimentación de contenidos a través de un quiz, ¿verdad? Usted pues se va a guiar de las preguntas que están en el quiz relacionadas con respecto a los temas que hemos venido haciendo. No es algo sumativo al 100%, que usted diga, ah, me saqué 4, me saqué 1 o me saqué 10, sino que es de retroalimentación. Y esto le va a servir a usted también para poder autoevaluarse y ver qué es lo que ha aprendido y cuánto lo ha aprendido. El contenido socioemocional de la semana se titula Festejando a la niñez y a la adolescencia. El viernes pasado, pues tuvimos una jornada llena de juegos, ¿verdad? Una jornada donde compartimos un ratito. Y en esa jornada habían diversas actividades que estaban para ustedes organizadas. La frase que yo he visto acá en esta imagen me gustó mucho porque dice: ser niño es vivir entre sueños y juegos, sin saber dónde terminan unos y comienzan otros. Usted recordará, ¿verdad?, que desde su niñez, a medida que va pasando el tiempo, pues siempre tenemos esos ideales a alcanzar en la vida, el seguir siendo con el niño, con esa actitud positiva, el trabajar, el soñar, el querer ser alguien o algo en la vida. Y todo ello pues se nos va dando poco a poco. Hay que conmemorar, ¿verdad?, que la niñez, dicen que solo se vive una vez, pero también cuando nosotros somos adultos y seguimos teniendo ese pensamiento y ese sentimiento como niño, pues está con nosotros siempre presente. La otra frase dice que un niño es el tesoro más grande del mundo. Cuídalos con el ejemplo para que sean hombres y mujeres de bien. Esto pues hace referencia más a nosotros, ¿verdad? Los adultos o ustedes, adolescentes que tienen hermanitos pequeñitos también, podemos ver y valorar. Si no, imagínense usted ahorita, póngase a pensar hace unos años cuando usted estaba en parvularia, cómo era, ¿verdad?, ese juego, esa diversión, bailes, risas, cantos. Y a medida que vamos pasando el tiempo, pues eso cambia. Pero también nosotros debemos de tener nuestro espacio, nuestro momento, para seguir siendo niños y aprovechar ese tiempo o ese momento para hacerlo a lo grande. Si usted tiene algún hermanito menor, pues les invito, ¿verdad?, a compartir con ellos y que puedan también aprovechar al máximo todo lo que tengan. Bueno, ahora pasamos, chicos, a nuestro contenido. Les voy a pedir que vayamos realizando apuntes de la clase en el cuadernito, ¿verdad?
coloquemos la fecha de este día, coloquemos el tema, el cual es el barroco, el contenido socioemocional, festejando a la niñez y a la adolescencia, y ahora comenzaremos con el barroco. Les voy a pedir a algunos de ustedes que me hagan una lectura y después de la lectura me expresen qué comprendieron del texto. Vamos a empezar por Erika. ¿Ah? ¿Me ayuda por favor leyendo lo que tiene en pantalla y después me explica qué es lo que usted entendió de ello? Hola. ¿No está? ¿Tienen algún problema con el micrófono? Me pueden decir. Vamos a leer el fragmento y después me dice qué es lo que usted comprendió del fragmento, por favor. Adelante. Hola. En el siglo XVII, a pesar de la censura que impuso la Inquisición, los escritores desplegaron una creatividad inmensa, por lo que hubo una gran producción literaria en todos los géneros. Ya has visto la variedad de formas de la poesía barroca. También se escribieron muchos libros en prosa, tanto didáctico como de ficción, pero en el siglo XVII fue sobre todo el siglo del teatro. Bueno, muchas gracias. Bien, iniciamos con el barroco entonces, y se dice, ¿verdad?, que en el siglo XVII, usted sabe que el barroco es un movimiento cultural, y este movimiento cultural se caracteriza por el exceso y la exageración. La finalidad del barroco, chicos, es sorprender y producir asombro en el espectador. Por eso se caracteriza el barroco, a diferencia del renacimiento, pues es pesimista, es un movimiento, ¿verdad?, que se vio en todas las artes, pero vamos a encontrar dentro de este movimiento todo lo contrario. En el renacimiento, por ejemplo, era optimista, el gozar de la vida, el disfrutar. En el barroco es diferente, porque acá se va a ver que el tiempo pasa rápidamente, que todo puede ser un poco más oscuro, ¿verdad? Entonces, en el caso del teatro, nosotros podemos evidenciar que la Inquisición, usted sabe, ¿verdad?, que estuvo muy presente y pues andaba dando persecución a todos aquellos que no eran cristianos puros, que no estaban sometidos al cristianismo. Y este momento pues fue muy duro, muy complicado para la historia de España. En este momento los escritores, a pesar de todo ello, empezaron a escribir creativamente mucho, y la producción literaria en todos los géneros, en el lírico, en el dramático, en el narrativo, creció bastante. Las formas de la poesía barroca, por ejemplo, ¿verdad?, que se cultivaron los estilos poéticos como el conceptismo por Francisco de Quevedo o el culteranismo por Luis de Góngora. Así también, dentro de este periodo existió la literatura escrita en prosa, que era didáctica, o sea que quería dejar evidencia o un aprendizaje de ello. Pero lo que más sobresalió de todo ello fue el teatro barroco. El teatro barroco, a partir de este siglo, el siglo XVII, que pertenece al barroco, valga la redundancia, se puede ver que las personas, ¿verdad?, de los diversos lugares demandaban la ayuda o la creatividad de los escritores para poder producir sus obras literarias. El fin que ellos buscaban era entretenerse, leer ese problema que tenían en los momentos de dolor, de angustia, de pesadez, para que se pudieran evidenciar en el teatro. Aparece en este momento los famosos corrales de comedia. ¿Y qué eran los corrales de comedia en el teatro? Pues usted tal vez ya lo ha escuchado antes, ¿verdad? Ya
lo ha visto en otra asignatura, que eran esto, ¿verdad? Como aparece aquí en la imagen, por ejemplo, eran patios de casas de vecindad. Escogían a la casa más grande, con el patio más grande, para poder ir ahí a hacer las representaciones. Las compañías de teatro llegaban a ese lugar, hacían el montaje de la obra y estaba estructurado en diferentes momentos, ¿tá? Acá abajo están las personas de pie, luego acá arriba habían la realeza, la nobleza, según los estatus sociales. También, pues a partir de eso es que las compañías de teatro proliferaron, o sea, crecieron y se dieron más a conocer durante todo este periodo. Las características del teatro barroco. Cuando nosotros hablamos de teatro barroco, hay que recordar que aparece algo que se llama la comedia nueva. Esta fue dada a conocer, creada por Lope de Vega. El teatro gozaba, ¿verdad?, de muchos rasgos que fueron característicos. El primero de ellos es la mezcla de elementos trágicos y cómicos. Dentro de las obras barrocas vamos a encontrar la tragicomedia, como le llamaban, ¿verdad? Hay un escaso respeto a las reglas de las tres unidades. ¿Cuáles son las reglas de las tres unidades? Acá se nos explican. Una de ellas dice que es la unidad de acción. Significa que todo transcurre bajo el mismo tema, digamos, ¿verdad? Bajo la misma acción. Luego tenemos la unidad de tiempo, que significa que toda la acción dura un día o menos, ¿verdad? 24 horas, menos de 24 horas, y se desarrolla en un mismo sitio, o sea, una unidad de lugar. Les voy a poner de ejemplo una obra literaria que recién acabamos de leer con octavo grado, que se llama El Cid de las Niñas. Esta obra pertenece a la Ilustración. La obra cumple con la regla de las tres unidades. La unidad de tiempo se da porque la historia empieza, ¿verdad?, por la tarde y termina en la mañana, en la madrugada del siguiente día. Bueno, empieza por la noche y termina en la madrugada del siguiente día. Todos los hechos y ahí transcurren. La acción está centrada en el matrimonio concertado por interés entre Doña Paquita, una jovencita de 16 años, y Don Diego, un señor ya mucho mayor. Y la unidad de lugar es porque todo se da en la posada de Alcalá de Henares. Entonces a eso hace referencia. En el barroco esta regla no se cumple. En el barroco no se respeta, por eso dice escaso respeto a las reglas de las tres unidades. La tercera característica es participación de personajes de caracterización simple. ¿Qué significa? Pues que siempre en la obra va a estar el típico galán y la dama, ¿verdad? Los dos enamorados. Luego va a estar el antagonista y los criados. Uno de estos criados va a ser el papel de gracioso, o sea, el que cuenta relatos que dan risa, ¿verdad? O siempre va a andar ahí como algo cómico dentro de la obra. Cuatro, la acción está movida por el amor y el honor, considerando el honor como un máximo valor social. La estructura es sencilla, solamente tiene tres actos. El primer acto es el planteamiento, el segundo acto es el nudo y el tercero es el desenlace. Se emplea el verso con estrofas variadas y el estilo poético es bien conocido por el público. Luego tenemos, predomina el ritmo vivo, que significa que las acciones que nos están dando a conocer dentro de la obra van a estar acompañadas de bailes, de cánticos, ¿verdad? Y lo vamos a ir leyendo. Y también nosotros pues nos transportamos dentro de la lectura a esos bailes típicos con el ritmo que ellos tenían. Los temas son variables, ¿verdad? Pueden ser de historia, de algo legendario, puede ser un tema religioso, un tema amoroso o dramas de honor. Esto es todo lo que debe de conllevar el teatro barroco. ¿Quién es el máximo representante de este tipo de teatro? Pues Lope de Vega.
que ya lo hemos hablado tal vez anteriormente. Lope de Vega pues es autor poético también, pero escribe teatro y sobresalió mucho. Él es el, como les decía, quien crea la comedia nueva y escribe un libro titulado El arte nuevo de hacer comedia, donde están todos los lineamientos a seguir para este tipo de textos. Él dividió su obra en tres grandes grupos. Primero, nos habla de las comedias de enredo y de costumbres, que tratan de las intrigas amorosas, de los conflictos que hay, ¿verdad?, entre los enamorados, y que siempre va a haber un obstáculo, un problema para que ese amor no se llegue a dar al 100%. Y estos problemas los van a ir solucionando a medida que pasa el tiempo. Una obra literaria que podemos evidenciar dentro de ello es La Dama Boba. Están los dramas de honor, donde el conflicto se centra en que el protagonista, quien es un campesino, debe de recuperar el honor conyugal, enfrentándose a un noble que, además de ser malvado, pertenece a un rango social superior. Hay una obra literaria también que se lee en octavo grado que se llama Fuente Ovejuna, ¿verdad? En Fuente Ovejuna podemos ver el amor de estos dos personajes, donde, ¿verdad?, la trama habla del comendador, que el comendador es una mala persona del lugar, maltrata a la gente, abusa, viola a las señoritas, y ellas se quedan calladas por temor, o las persigue, ¿verdad?, las acosa. Pero ahí podemos ver cómo es que el amor entre dos enamorados lucha mucho y ellos logran que este comendador pague todo lo que han hecho. Al final terminan matándolo y no se sabe quién lo mata. Cuando quieren meter preso a uno, a Frondoso, por ejemplo, ¿verdad?, el pueblo dice que no fue él, que fue Fuente Ovejuna, o sea, todo el pueblo. Y ahí pues ya están con manos atadas, ¿verdad?, porque no pueden meter preso a todo el pueblo. Pero entonces acá también el papel del rey es muy importante, es quien dicta la justicia, quien hace el favor por los débiles, y está muy presente la vivencia de este rey. Y por último están las tragedias. Estas tratan de que el ser humano sucumbe al destino. El protagonista, a pesar de que obra de la manera correcta, este protagonista es víctima de los peligros ocultos que ciernen sobre él. Y esto lo podemos ver en una obra literaria titulada El Caballero de Olmedo, ¿verdad? Entonces, acá tenemos, chicos, ¿cómo es la clasificación? La clasificación de las obras de Lope de Vega: comedias de enredo y de costumbres, los dramas de honor y las tragedias, ¿verdad? Aquí pueden hacer ustedes un breve esquema solamente, ¿verdad?, con la clasificación. Luego, pues, podemos ver, cuando hablamos del teatro barroco, que tenemos acá algunas características muy importantes. Lo que les decía, ¿verdad? Aquí tenemos un esquema sobre Lope de Vega. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora con este esquema? Yo les voy a pedir a ustedes que hagan el esquema en su cuadernito. Les voy a dar unos minutitos para que lo puedan ir copiando, pero tal vez lo pueden hacer en su cuaderno de forma horizontal o vertical o en dos páginas, como usted lo considere. Puede hacer el mismo esquema que está acá o lo puede hacer de una forma diferente. Un esquema de llaves, un esquema o como un tipo mapa conceptual, un mapa mental, como usted lo desea hacer, ¿verdad? Acá vamos a ver en la información, si usted se fija, nos empieza a hablar del arte nuevo de Lope de Vega, que fue en 1606. Primero, pues, nos habla de los temas, ¿verdad?, que él toca, que son la honra y las acciones virtuosas, y es la capacidad emotiva entre el público, que eso es lo que buscaban con este tipo de escritura, que las personas se sintieran emocionadas, que se sintieran apegadas a lo que ellos están trabajando. Luego teníamos las unidades, ¿verdad?, que las obras podían admitir varias acciones simultáneamente. Acuérdense que acá se rompe la regla de las tres unidades. Entonces, la unidad de acción
se rompe. Ya no es una historia centrada solo en una, sino que en varias, y todas pueden ir dándose al mismo tiempo. Estas obras dice que pueden ser, ¿verdad?, de acción, se podían desarrollar en más de un sitio también. El lugar estaba al servicio de la misma acción, que podían estar, por ejemplo, en Salamanca, después se iban a Córdoba, los diversos lugares. El tiempo podía ser más de las 24 horas que estaba establecido ya dentro de la regla de las tres unidades. Los actos podían ser varios, ¿verdad? En número de tres, dice, la exposición se da en la parte del acto primero, el nudo, al final del primer acto, todo el segundo acto, y en el tercero está ya, estamos hablando ya de la finalización de la obra. El acto dividido en tres actos, como ya decíamos antes, en planteamiento, en nudo y en desenlace. Por acá tenemos el lenguaje. ¿Cómo era la forma de expresarse? Ellos utilizaban la métrica italiana, o sea, los endecasílabos. Y los tradicionales, ¿cuál era la forma de escribir o el tipo de estrofa más utilizada? La redondilla, los romances, el terceto y la octava real, la décima y el soneto. Luego tenemos el decoro, ¿verdad? Cada personaje debe de actuar y hablar como corresponde su clase social, y puede ser ya sea un discurso épico, sentencioso, jocoso o amoroso. ¿Y cómo eran los personajes? Ya decíamos antes que siempre aparece el rey, quien es el encargado de ser justiciero, de poner el orden y de representar el poder hacia él. Todos los personajes o de la obra, ¿verdad?, todas las personas acudían para que les ayudase. El gracioso, quien era el amigo siempre del galán, del personaje principal, y va a ser también como algo que dé a conocer como gracia, chiste, ¿verdad?, o alguna referencia a tratar de levantar el humor de los demás. Ya que al final, pues también podemos evidenciar, ¿verdad?, el galán, quien tiene todas las buenas virtudes, como joven, valiente, generoso, atractivo. La dama es muy bella, es muy lista y es capaz de vencer todos los obstáculos que se le presenten con astucia. Los criados van a actuar siguiendo, ¿verdad?, a los confidentes y graciosos. El padre de la dama va a ser aquel que va a velar por el honor y la honra de la familia. El villano en las obras de ambiente rural, en este caso. Y el antagonista, o sea, el personaje negativo, malo de la obra, va a ser quien abuse del poder, va a ser quien provoque el conflicto, y los vasallos al final le van a reclamar justicia, como lo que pasó en Fuente Ovejuna. Bueno, chicos, les doy unos 5 minutitos para que copiemos esto y luego seguimos, ¿verdad? Bien, chicos, para poder retroalimentar lo que hemos estado hablando en la clase, veamos este corto video. Pongamos atención, por favor. Al igual que en Inglaterra, el teatro español del siglo XVII tuvo una gran importancia gracias a las innovaciones de Lope de Vega, quien en su obra El arte nuevo de hacer comedias, publicada en 1609, establece las características del nuevo teatro, como la ruptura de la regla de las tres unidades, tiempo, lugar y acción, que marcaban que la historia solo podía tener una acción concreta, pasar en un solo día y desarrollarse en un único lugar. Siguiendo con lo que dice la obra de Lope, las obras pasan de 5 actos del teatro clásico a 3, correspondientes al planteamiento, nudo y desenlace. Se mezclan de la tragedia y la comedia y aparecen personajes tipo el galán, la dama y el gracioso, que además debían guardar el decoro poético, es decir, hablar y comportarse según su condición social. El teatro del siglo de oro fue muy importante, tanto a nivel nacional como a internacional. Sigan con su visita y disfruten de la exposición. Bueno, muy bien, ahí está de forma resumida, ¿verdad?, lo que les he estado hablando sobre el teatro de Lope de Vega. Recordarles con este apartado de Lope de Vega, pues él fue uno de los
máximos exponentes de prosa, de teatro, perdón, de poesía y de teatro. Se le conoce, pues, tanto, ¿verdad?, por su ingenio, por sus características muy importantes dentro de la literatura. Bueno, chicos, espero que hayan terminado su poema y, perdón, su esquema. Estaba pensando otra cosa de otra sección, ¿verdad? Pero su esquema, y lo puedan después subir a la plataforma. Recordarles, son actividades de clase que se hacen durante la clase y es importante que usted las pueda subir. Ahora, pues, pasaremos a hacer una retroalimentación también de lo que hemos estado hablando durante el periodo, ¿verdad? Dentro de esta retroalimentación, recordarles que nos va a servir también para el quiz que van a realizar en la siguiente hora clase. El Renacimiento es un movimiento cultural que puso fin a la Edad Media. Este se originó en Italia a finales del siglo XIV y de ahí, pues, se empezó a difundir por toda Europa Occidental, llegando a España en el siglo XVI. En el Renacimiento podemos nosotros estudiar el humanismo, que es un movimiento cultural que se consolidó a finales del siglo XV, y en él, pues, los escritores y los hombres de letra se inspiraron en la antigüedad clásica para centrar todo el interés que ellos tenían en la vida humana por sí misma. También hay algunos rasgos que caracterizaron al Renacimiento. Entre ellos está ofrecer una visión optimista y gozosa de la vida, promover un nuevo estilo de vida que consistía en que todo aquello que tenía que ver con el ser humano, pues, iba a desarrollar esa personalidad equilibrada y armoniosa de él. Toma sus modelos artistas, ¿verdad?, intelectuales de Grecia y Roma, y se encargó de estimular la curiosidad por el mundo, contribuyendo al desarrollo científico. En el Renacimiento tenemos la poesía amorosa, que esta se dio en España durante el siglo XVI a partir de la poesía tradicional y popular, y también, pues, de la culta, ¿verdad?, de los cancioneros. Aparece el amor cortés, que era aquella máxima expresión creada por el poeta italiano Petrarca como la aspiración a una vida perfecta. Por último, empiezan a aparecer nuevos temas como el carpe diem, que significaba disfrutar del momento presente. Uno de los exponentes es Garcilaso de la Vega, quien se encarga, ¿verdad?, de dar vida a este tipo de poesía. En su vida tuvo una musa de inspiración, quien era Isabel Freire, una dama portuguesa que fallece muy joven, y en ella él se inspira para escribir sus poemas. La obra poética no es muy extensa y tiene algunos sonetos, canciones, 2 elegías y 3 églogas. En la poesía religiosa, pues, como su palabra lo dice, tiene que ver con aspectos de la religión, de Dios, de la iglesia, ¿verdad?, en ese momento. Y los exponentes son Fray Luis de León, quien fue un fraile agustino que escribe textos como, por ejemplo, la exposición del Cantar de los Cantares de Salomón. San Juan de la Cruz, que fue un fraile carmelita, estuvo comprometido con la reforma y la renovación de la iglesia. Ya en el teatro renacentista, pues, podemos evidenciar, ¿verdad?, que esta evolución a partir de las fórmulas medievales a un teatro que pasa de ser religioso a uno profano, o sea, de los temas que le gustaban más al público en ese momento. Lope de Rueda y Juan de la Cueva fueron exponentes de este tipo de teatro. Luego, pues, ya hablando de la prosa, nosotros habíamos leído también una obra literaria que se llama Lazarillo de Tormes. La prosa es escribir sin medida ni cadencia determinada, ¿verdad? Aparecen los géneros didácticos, aquellos que eran de tema profano, como las reflexiones sobre el mundo, la política o la moral, y el descubrimiento del nuevo mundo. O los de tema religioso, que tenían que ver con la vida piadosa, la vida religiosa, y entre ellos sobresale Santa Teresa de Jesús. En los géneros narrativos estaba la literatura de evasión, que buscaba evadir el momento, lanzarnos a algo ficticio, algo más allá. Aparece la novela de caballería, como el Amadís de Gaula, quien fue modelo, ¿verdad?, para una serie de relatos caballerescos que
surgieron posteriormente, o las novelas pastoriles, que expresaban cómo es ese amor entre los pastores, ¿verdad? En el marco de los paisajes idílicos. Entre ellos están los 7 libros de La Diana de Jorge Montemayor. Y en la literatura realista, como les decía, que leímos a Lazarillo de Tormes, una novela que se escribe o se publica en 1554 de autor anónimo, donde narra la astucia de un joven, ¿verdad? De un niño desde su hasta su adultez, para poder sobrevivir, subsistir en un mundo lleno de mucho, digamos, mucha hambre, de pasar de amo en amo, hacer tretas para poder sobrevivir. Después veíamos la semana pasada, pues, a Miguel de Cervantes, que también es conocido como el Manco de Lepanto, porque es herido en uno de sus brazos durante la batalla de Lepanto, ¿verdad? Por eso se le da este nombre. Se celebra un día 23 de abril, el Día del Libro, en conmemoración del fallecimiento de este autor, aunque él fallece el 22 de abril, pero el día del entierro es el 23 de abril y es el que más se conmemora. Escribe obras literarias como de gran renombre, como El Quijote, ¿verdad? ¿Quién no conoce El Quijote universalmente? Y también las novelas ejemplares. Entre ellas estudiábamos el fragmento de Rinconete y Cortadillo, que representa a dos chicos, ¿verdad? Que tenía mucho parecido con Lazarillo de Tormes, porque estaban bajo el mando de Monipodio, que era un ladrón de la época, y les estaba enseñando a cómo robar, a cómo darse a conocer en un mundo de diferencias, de maldad, para poder sobresalir o subsistir, mejor dicho, en la vida. Bueno, hay una breve retroalimentación de todo, ¿verdad? Prácticamente ya, pues, usted puede revisar sus guías, puede revisar los apuntes en el cuaderno. Y nuevamente, pues, felicitar a aquellos chicos y chicas que han entregado sus actividades a tiempo, las actividades realizadas en la hora clase, que son importantes también para el dominio del tema. Debemos de aprender en la vida también a ser responsables, a trabajar, ¿verdad? Duro. Y ya van a ver que cuando ustedes crezcan no les va a costar nada, porque ya tienen el sentido de la responsabilidad, el sentido de aprender a trabajar individual y en equipo, y eso les va a servir para toda su vida. Antes de cerrar, para que usted se vaya a subir la actividad en la plataforma, les quiero pedir que si tienen alguna duda o algún comentario, me lo expresen, por favor, en este momento, ¿verdad? Dejo el micrófono abierto. ¿Alguna duda, chicos? ¿Comentario? No, señor. Muchas gracias. Bueno. No, señor. Muy amable. Bueno, gracias, señoritas. Espero que los demás, igual, ¿verdad? Cualquier cosita, pues ahí estamos pendientes. Y si tiene alguna dificultad para comunicarse por problemas de WhatsApp, pues, y pueden hacer una llamada si lo necesitan, lo hacen. Estaré pendiente. Se cuidan y vamos todos a subir la actividad a la plataforma, por favor. Que pasen un feliz día.